Hola, 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 muy buenos días. Estamos en Hasbrussel Deportivo. Son las 6 y 7, 5 y 7 en Canarias. Conectamos con Hasbrussel. A todos, espero que estén todos muy bien. Estamos en Hasbrussel Deportivo. Vamos a informar hoy. Nos han dado un poco más de tiempo. Hemos conectado antes porque hoy tenemos un programa especial sobre la Copa de Comunidades. La Copa de Comunidades que se ha ido jugando durante toda esta semana. Y bueno, analizaré todo lo que se ha visto durante esta jornada de la Copa de Comunidades. Como ya digo, que esta semana solo ha sido Copa de Comunidades lo que hemos visto. Pues bien, dentro de unos minutos os pondré el cuadro de los emparejamientos que han habido, los resultados. Y pronto conoceréis ya las semifinales entre esos equipos que se enfrentarán hoy, por cierto. Que sepáis que hoy van a jugar en Aragona, Valencia A, domingo a las 7 y media. Supongo que dentro de una hora van a jugar. Y Andalucía A, Castilla y León, domingo a las 11 de esta noche. Bueno, cualquier cosa me podéis pokear, soy Gerard Piqué, quien te habla, y espero que hoy pues puedas divertirte un poco sobre lo que veremos de las Copas de Comunidades, ¿cómo no? Cualquier cosa me podéis pokear, me podéis mandar mensajes o lo que vosotros queráis. Comenzamos pues con... voy a comenzar antes de nada con los mercados de fichajes, que se ha puesto calentito. Que sepáis algunos, vamos a analizar un poquito los fichajes de esta semana. Vamos a ver, por comenzar con el equipo de Aston Villa, que había fichado por Woody y se ve que ahora ya se ha dado de baja. Woody no se sabe en qué equipo está ahora mismo, pero que sepáis eso. También la baja de Dume, que se ha hablado. Otra baja también de Salvador Agra, del Atleti Adigue. Y tenemos también la baja de Escape, que ya está destinada a Crystal Palace. Bueno, que sepáis eso, que si no lo sabíais, ya lo sabéis. Por otra parte, vamos a hablar también de la liga que ha estado muy parada durante esta semana, la liga que ha estado pues parada por completo por causa de la Copa de Comunidades. Bueno, en primera división la cosa se ha quedado con un Farm Team que sigue primero. No sé si han actualizado o no, pero bueno, la cuestión es que aún Farm Team sigue primero. Luego le sigue Dream Team,
por el segundo puesto, Libertas por el tercer puesto, Irón cuarto y por abajo de la tabla de Godfathers octavo, Aston Villa noveno y Legionarios décimo. Otra parte en segunda división, ¿qué tenemos en segunda? En segunda división tenemos Calcetín, que va primero, Monkey Loader segundo, por un punto. Como ya os digo, no sé si esto está actualizado, pero bueno, aún así os analizo rápidamente. Atlético de Aviación, tercero con 16 puntos. Y por las últimas plazas, octavo, Notting Prisa, noveno puesto F91 y décimo puesto Golden Kids. Por otra parte tenemos a... en tercera división, que la cosa sigue igual, me parece, porque bueno, se han jugado los últimos partidos y me parece que la cosa sigue igual. On Fire sigue primero, Masías segundo, Agoge tercero, Crystal Palace cuarto y por los últimos plazos, octavo Les Petites, noveno Atleti y décimo Ferrari Prisa. Que también tenemos que deciros que Ferrari ha sufrido pues algo muy... bueno, ha sufrido una sanción grave. Por lo visto se llevaba mucho tiempo diciendo que varios jugadores como Mito llevaban pues un posible macro. No se sabía si era verdad, no sé, aún no teníamos pruebas si era verdad o no. Pero se ve que Javillo ha actuado y en general la Federación de Hasbal también ha actuado y ha sancionado a estos dos jugadores y además le han bajado todos los puntos que tenía hasta ahora. Ferrari ha bajado 0 puntos en la última plaza cuando estaba en quinto puesto. Ahora vamos rápidamente a conectar sobre la Copa de Comunidades, que supongo que estaréis ansiosos de saber qué pasará. Pues bien, hoy es la semifinal, una semifinal que vamos, va a ser la hostia, yo creo. Veremos qué pasará hoy. Tenemos Aragón, Valencia, Andalucía y Castilla. ¿Qué va a pasar? No lo sé, pero vamos, no los perdáis porque van a ser unos auténticos partidazos. ¿Qué tenemos por aquí? Bueno, ahora os pondré como imagen una imagen donde estarán todos los emparejamientos. Me preguntan por aquí si se sabe si la final se jugará hoy. Pues, si te digo la verdad, creo que no. Porque jugando hoy la semifinal a las 11, no creo que puedan retransmitir la final a las 12, imagino. Eso, de momento me ha llegado este dato, que no se sabe aún si la final será hoy. Así que de momento hay semifinales. Como bien os acabo de decir, tenemos emparejamientos y son los siguientes. Aquí tenéis una imagen donde vais a ver todo lo que ha pasado durante esta Copa de Comunidades. Todo. Espero que lo podáis ver bien. Tenemos como octavos Madrid a Galicia. Comenzaba ese partidazo de Copa de Comunidades. Que vaya partidazo. Comenzaba con un Madrid a Galicia. Galicia que estaba... que estaba ganando 3-1 a Madrid a... y acabó remontando Madrid A con un 3-3 y en penaltis acabó matando Madrid A con 5-4. Luego tenemos Castilla y León, Valencia B, 4-0 para el Castilla. País Vasco, Andalucía A, 5-0 para Andalucía. Islas Canarias, Cataluña B, 5-0 para Cataluña B. Comunidad Mixta, Aragón, 1-6 para Aragón. Andalucía B, Murcia, 0-2
Valencia, Castilla-La Mancha 4-1, Madrid B, Cataluña A, que también otro partidazo, 3-4 con Cataluña. Pasaron a cuartos, Madrid A, Castilla y León con 0-3, perdió el Madrid A. Andalucía B, Cataluña B con 2-1, también otro gran partido que se ha vivido. Aragón, Murcia 4-2 y Valencia A, Cataluña A, 6-5 para Valencia A. Como os acabamos de decir, las semifinales no sabemos cuándo, bueno, perdón, sabemos cuándo será, pero la final no sabemos cuándo será. La semifinal sabemos que será hoy a las 7:30 y 11:00 el próximo partido. Tenemos Castilla y León, Andalucía A, Aragón y Valencia A. Y la pregunta es, ¿quién pasará de aquí? ¿Quién pasará? Pues no lo sabemos. Pero vaya semifinales que tenemos hoy. También, gracias Goku me ha comunicado que hoy se juega todo, es decir, semifinal y final. Juegan el partido de Andalucía, es a las 22, se jugará todo hoy a las 10 de la noche. Esperemos que se pueda retransmitir ese partido, así que, bueno, supongo que, esperemos no, es que se van a retransmitir porque son partido muy importante hoy, las semifinales, pero eso sí, me han dicho que hoy se jugará todo, o sea, hoy veremos final, semifinales y final. Esperemos que no nos defrauden estos equipos, porque vamos a ver una auténtica final. Enviarme un poc, enviarme un comentario y decirme quién podrá pasar hoy a la final entre estos equipos que estáis viendo. Hey, wake up. De momento Leitiño me dice Aragón pinta. Aragón está pintando muy bien. A ver qué pasará hoy con Aragón. ¿Quién será la final? Que alguien me diga. Boquearme, decirme algo. ¿Quién podrá ser los finalistas de esta edición, de esta Copa de Comunidades? También quiero deciros una cosa, Andalucía ya es favorito totalmente después de haber pasado con Cataluña B. De momento estamos viendo, Tigre me comenta, Valencia versus Andalucía, como las dos últimas temporadas. Varos me dice, Andalucía A versus Valencia A. Helder me comenta Aragón versus Andalucía, la final. Leitiño, Aragón contra quien sea. Aspas, Valencia, Andalucía. Taltabul, Castilla y León y Andalucía. Bueno, a ver quién acierta esta porra. Tendremos con una porra a ver qué pasa. David Alaba, Andalucía A, Valencia A. Bueno, veremos qué pasará. Siwan King, tu madre va a pasar, yo también lo pienso, a ver si pasa. Cualquier cosa, seguir comentándome sobre la Copa de Comunidades. Elder me comenta Castilla-La Mancha versus Andalucía, la final, LOL. Andalucía, Valencia, me comenta Zafe. Y bueno, vamos a seguir comentando. Bueno, hoy tenemos como invitado a Woody, por fin ha entrado. Muy buenas, Woody. Hola a todos. ¿Cómo estás, Woody?
Pues muy bien, aquí, tío. Hemos empezado hablando de la Copa de Comunidades, ¿no? Sí. Sí, Woody, sí. Y bueno, estoy un poco perdido, si me puedes contar quién... Bueno, hemos comenzado el programa hablando sobre las sanciones, sobre la liga, y ahora estamos hablando sobre las comunidades. Que, bueno, tú que has jugado la Copa de Comunidades, ¿cómo has visto todo este resumen completo de la Copa de Comunidades, Woody? Bueno, yo lo he visto bastante... Ya que es 4x4 y la portería es difícil, tiene posibilidades todo el mundo y puede pasar cualquier equipo. Y bueno, estos son los afortunados de los cuartos. Así es. También comentarte, Woody, que esta semana... Hey, wake up. Esta semana, Chivan King dice que hoy invita a Fantas, que esta semana Javillo ha puesto el mensaje sobre la sanción a Mito, Zeus y Ferrari Prisa. Lo comento nuevamente. Funfire llevaba mucho tiempo comentándome de que pongamos el resumen, el vídeo sobre lo que había pasado en ese partido. Hey, wake up. De momento no tenemos aquí el resumen de ese vídeo, pero que sepáis que Funfire ya llevaba tiempo comentando que en ese vídeo le habían hecho la pirula, por así decirlo, y en el equipo contra Les Petites también le han hecho lo mismo. Así que sepáis, estos dos personas, Mito y Zeus, no volverán a pisar, supongo que más, la comunidad de Hasbal de España, y tampoco el Ferrari Prisa ha bajado puntos. ¿Cómo has visto esta sanción, Woody? Pues yo lo veo bien, ya que la gente, bueno, toda tercera división se quejaba. Y bueno, yo creo que también llevaban a por ahí mierdecilla. Y el faqueo también de Zeus. No, de Zeus no, que sí de Zeus. Sí. Bueno, yo lo veo perfecto, la verdad. Y además era gente más o menos problemática. Hey, y tal. Y bueno, adelante. Pues sí. También comentaros otra cosa, que hoy... Hoy Rock and Troll no va a retransmitir porque, bueno, Taltabull supongo que ya lo habrá anunciado, no habrá Rock and Troll, pero mañana nosotros vamos a tener también un programa especial, si es, hey, eso esperemos, mira. A las 10. A ver, dice Ponix, me parece lamentable la administración con los baneos que le zurden. Eso comenta Phoenix. ¿Eso quién? Phoenix. Pues sí, yo creo que es jugador. Bueno, es jugador de Ferrari. Jugador de Ferrari. Y comenta que es lamentable la administración, hey, que le surge. Bueno, ahí nosotros no tenemos nada que ver, que nosotros solamente comentamos la actualidad, claro, de Fede Hasbal. Así que... Bueno, ahí está. Nosotros no podemos decir nada. Pues no. También comentarás, hemos hablado también antes del mercado de fichajes, Woody. ¿Cómo lo bueno, has visto? Si te has enterado de casi todos los jugadores que se han dado alta, baja. La verdad es que ha habido mucha sorpresa, la verdad. En primera división, por ejemplo, Dream Out ha ido a Haxicomanos, un gran jugador, y creo que dará todo por Haxicomanos. Y lo harás muy bien, no lo pongo en duda. Y bueno, que se fue Frigopié, creo, de Haxicomanos. Se quedaron con dos jugadores, por Sport y Hasbal para móvil. Entró Miguelín, si no me equivoco. Hey, wake up. Un gran portero, eso sí. Y también el Nano. La verdad es que no lo conozco. Pero bueno, si está en Haxicomanos, vamos, que es bueno, digamos. Sí, Ana, la verdad es que han habido muchas sorpresas. En segunda, ¿sabes algo sobre fichajes? Si ha habido bajas, altas. Bueno, me dicen por aquí que Nano es un buen portero, number one. Veremos a ver esa actuación de Nano. ¿En qué equipo has dicho, Woody? En Haxicomanos. Haxicomanos, bueno. Que ya venía yo diciendo desde hace mucho
que un jugador de Haxi cómo nos iba a dar de baja y era Frigo Pie, no lo quería confirmar por si pasaba algo o por si habría algún problema. Dice Salvador Agra, yo estoy haciendo pruebas para el Dream Team, claro que sí. Así que Haxi Commonos. Un saludo a Salvador Agra y le damos toda suerte en el mundo para que entre a Dream Team. Bueno, que es un jugador que se ha dado, bueno, que le dieron baja del Athletic League. Comentar que viene de tercera división. Veremos a ver si entra o no entra. Que lo que te decía Woody, que en Haxi Commonos pues han bajado bastante el nivel, ¿no?, de jugadores, y veremos con las entradas nuevas a ver si recupera ese puesto. Wake up. Bueno, pasamos a segunda división, ¿no? Sí. En primera no sé qué hay más, la verdad no estoy en el foro. Si alguien puede comentar algo o así por pokeo, que me lo diga y tal. Y bueno, no, en primera, la entrada de Woody Guthrie. Hey, wake up. De Woody Guthrie. Ah, y el mandril que tiene una oferta para el farm. No, bueno, que me he ido. Que me han subido al primer equipo Aston Villa. Y eso. Bueno, también hay que comentar eso, Woody. ¿Cómo te sientes al subir ahí al primer equipo? Oh, la verdad. Estoy muy bien con ellos, ya que llevaba la media temporada ellos ayudándome y tal. Y espero hacerlo lo mejor posible, la verdad. Pero la duda es que... La duda es que en mercado de fichajes se había visto que estabas... Te habían dado de baja, ¿puede ser? Hey, wake up. Claro, del Crystal Palace. No, Aspas había comentado en bajas que te había dado de baja. Si no me equivoco. Claro, así entraba al primer equipo de Aston Villa. Esto fue el viernes, ¿no? Wake up. Exactamente, creo. Y bueno, primera división, el legionario ha ido Sentence y Socio Córdoba. Socio Córdoba, se va para... Socio, que lo conozco. Zape me dice, estoy probando con el Good. Hey, wake up. Y Socio Córdoba se va a F91, creo, y Sentence al Nottingham, creo. Nottingham, sí. Hey, bueno, wake up. Iremos un momento a la publi y de momento dejo con este cuadro. En momentos cambiaré este cuadro. Que sepáis que hoy se jugará semifinales y final. Entre esos equipos, Castilla y León, Andalucía A, Aragón y Valencia A. Mucha gente me ha dicho que Andalucía será la finalista. ¿Vosotros qué creéis? Andalucía A, que ha sido campeón en las dos últimas ediciones. Hey, wake up. ¿Qué creéis vosotros? ¿Que pasará o no pasará a la final? Woody, ¿tú qué crees? Andalucía A. Bueno, hay grandes equipos, el Valencia A es un equipo muy fuerte, pero Andalucía A también hay mucho nivel. Pero bueno, todo es una sorpresa, ¿sabes? Y en Aragón, Valencia, para mi gusto, yo creo que después de la sorpresa que ha sido Cataluña A, yo creo que Valencia A puede tener posibilidades. Bueno, aquí tenemos a un troll de nombre Agritón. Será un tío con otro nombre que dice en el calcetín me ha dicho de ir a probar. Así que ahí lo dejo. Que Agritón se va a probar al calcetín. Hey, wake up. Bueno, iremos un momento a Publi y ahora estamos contigo, Woody. Pues... It's
a different day, it's a different night. I can feel your heart when you're by my side. No more lonely days, no more lonely nights. I can feel your touch. Look into your eyes, it comes as no surprise. Now I'm close to you, my dreams will come true. This is the night, this is my party. Lovely night, you touch my body. All the night, this is my party. Come and dance till the morning light. This is the night. Oh, oh. And wrongs. Can we just for one night let the stars decide where we belong? Maybe heaven right now is a devil or angel away. That won't change. Together we vow that our colors will sparkle the fade. Hola a todos, otra vez. Conectamos otra vez aquí en MTV TV. Estamos en Hasbrusel Deportivo. Son las 6:30. Hemos empezado hace ya media hora el programa. Y bueno, hemos empezado con los fichajes. Hemos empezado también con lo que es la liga, cómo estaba movida la liga en primera, segunda y tercera. Hemos empezado también hablando sobre la Copa de Comunidades, que hoy veremos una semifinal, una final enorme, que os he puesto ahí antes un cuadro, lo pondré al final del programa. Y también comentaros una cosa, esto va para un file también, que sepáis que mañana anunciaremos, bueno, pondremos los mejores goles, supongo que de la Copa de Comunidades del Body. Bueno, vamos a poner, voy a hacer dos apartados, uno de la Copa de Comunidades y los partidos del All-Star. Si se juega hoy alguno, pues ahí los pondré y eso. Y luego al final, cuando acabe el All-Star, pondré ya en general de todo. Así es. Mañana también tenemos un programa muy especial porque, claro, hablaremos de estos goles y también de la sanción. Tenemos el vídeo, ¿no, Woody? Sí, bueno, vamos a analizar las jugadas de el Ferrari Prisa. Y sí, bueno, es. No es para meter mierda ni nada por el estilo, pero es para mostrar, bueno, para que deis opinión también. A ver si tenían macro o no. Claro que sí, porque Estábamos ya todos preguntándonos, ¿llevan macro o no llevan macro? Y al fin, al cabo, la sorpresa fue
cuando Javi ha puesto que Mito y Zeus fueron sancionados y Ferrari y Prisa también. Y bueno, yo creo que si han sido sancionados será por algo y lo vamos a comprobar mañana a las 10. ¿Me equivoco, llegar? Sí, esperemos conectar a las 10 y si no un poquito antes porque habrá partidos de liga y bueno, ya lo hemos anunciado. Lo anunciamos ahí por el chat ahí unos 10 minutos antes y ahí os informamos. Así es. Bueno, pues de momento solo tenemos estas noticias. Espero que hoy podáis ver una super semifinal y final. Mucha suerte a todos esos jugadores que van a dar por su equipo. Y bueno, mañana veremos qué sorpresa nos prepara la final. O sea, mañana veremos quién ha sido el campeón. A ver si Andalucía A vuelve a quedar primero puesto. Woody, ¿algo que decir? Bueno, la verdad, a ver, yo espero que dé alguna sorpresa algún equipo, porque siempre hay favoritos, por ejemplo los anteriores ganadores o Valencia A, que tiene un equipo muy fuerte. Pues yo creo que el equipo que se enfrente a estos grandes comunidades, que lo bueno, que intenten dominar el partido y tal, bueno, jugarlo tranquilo, dar la cara, todo. Vamos dando la cara, eso mismo, y jugando tranquilos. Y esperemos, a ver, como ya hemos dicho, el cuadro lo ponemos nuevamente, ahí lo tenéis. Bueno, antes de todo, antes de pasar a comentar sobre All-Star, ¿cómo ves esto de octavos? Comenzó la situación con octavos, no sé si has visto todos los partidos, Woody. Yo vi el de Madrid a Galicia. Bueno, Galicia estaba tantos, dominando perfectamente el partido hasta que Madrid quedó pues remontando. Sí, bueno, la verdad que el Galicia ha sido un poco lotería por los penaltis. Y bueno, jugó muy bien la verdad Galicia, pero ahí los penaltis Madrid a, creo que 5-4, ¿no? Quedaron. Pues tuvieron esa suerte. Pues sí. Pero bueno, ha sido un gran partido de Madrid, que ha hecho un partidazo. Hey, wake up. Y luego Falcado me comenta algo de los penaltis. Y luego bueno, me comentaba algo de Madrid, Castilla y León 0-3. Ese Castilla y León que se ha puesto fuerte para pasar a semifinales y ponerse contra Andalucía. A ver, qué sorpresa nos prepara hoy. Castilla y León, Andalucía, Aragón y Valencia. Conectamos rápidamente con lo de equipos de All-Star. También anunciaros de que esta semana se ha dado el sorteo ese del All-Star de los convocados de primera, segunda y tercera división de todos los jugadores y se han convocado a los mejores. ¿No, Woody? Y bueno, tengo aquí la lista. Esto lo que teóricamente los que pasan de primera. Aquí tenemos de porteros Stanley con 20 votos. Muchos votos, la verdad. Y Perro Pastor con 19, ahí se acerca. Ahí de segundo portero y de sustituto el Goku con 10 votos. Sí, y bueno, defensas. Bueno, ¿tú qué opinas, Gerard? Merecido, ¿no? La verdad. Aspas me comenta, me parece una falta de respeto que convoquen a Stanley antes que a él. Continúa tu Body. Y eso. Estoy aquí abriendo esto. Sí, sí, tío. De defensa a Zorro, que es Radis, creo. Chivan King con 13 votos y Jorge L con 12. Que Jorge L lo ha hecho muy bien en la Copa Comunidades y espero que lo haga bien aquí en el All-Star. Muy buen jugador, por cierto. Sí, muy buen jugador y bueno,
Es un hombre que... más fuerte cuenta que la las leyenda, piedras. Cuenta la leyenda que juega con tres teclados. Eso cuenta la leyenda. Pero, bueno, una broma. Jorge L. se lo merecía totalmente, hay que decirlo. Así que, bueno. Continúa. Y... en medios... De medio a Adriano Cornella con 24 votos, Cerdo 21 votos y Dry Mode de... bueno, de si falta alguno de los dos, que está Dry Mode está ahí. Suplente, ¿no? Exacto, y Dry Mode yo creo que si sale lo va a hacer perfecto, es un buen jugador. Sí, Dry Mode ha demostrado. Dry Mode la verdad es que ha demostrado ser un muy buen jugador. Sergi me comenta, hemos... bueno, el equipo del Sergi ha fichado a Dume. Un saludo desde aquí a Dume. Hey, wake up. Tienen a ese. Un gran saludo, muy buena persona. Bueno, y bueno. En primera, en medios y delanteros tenemos a Pollo, ¿no? Pollo, polaco, con 14 votos. ¿Has visto la diferencia de Pollo? Unos 26 votos. Totalmente, total. Y bueno, que Pollo y muy HPM buen jugador. Con 12. Es actual para móviles. Muy bueno. Hey, wake up. Y bueno, pasamos a segunda división. Pasamos, no hay nada que comentar, ¿no? De primera más. No, pasamos a segunda directamente porque no hay nada. Nada, vamos a intentar hacerlo rápido porque sí. Ya lo sabrá, ya lo sabrán. Sí, porque esto ya se ha hecho un resumen amplio, pero bueno, nosotros aún así vamos a hacer el resumen de los votos. Tenemos a y porteros, bueno. Si quieres lo comento yo. Sí, sí, coméntalo si quieres. Tenemos de porteros a X, Herdan, Stop, Mitre y Nelson. Wake up. Mitre me acaba de enviar un POC y de suplente yo con los nobs que hay. Bueno, Stop, decir que es, para mi gusto, un gran portero. No he visto nunca jugar a Herdan, pero Stop han elegido muy bien. 15 votos merecidos y enhorabuena por el chaval. Defensa bueno, tenemos... Herdan. Dime, dime. Serdan es del Team Spain, creo, que va a jugar, bueno, la copa esta de SL. Muy buen portero también, la verdad. Javillo me comenta para Nobs, los que van conmigo al All-Star. Bueno, tenemos de defensa Javillo con 15 votos, a Drover 9 y P4 9. Como medios tenemos Jairo, 21 puntos, Clow 11, vaya diferencia de puntos, Piernas 6, y como delanteros, Waiflus 12, Exeliño 10 y Simbiño 9. Pasamos rápidamente a tercera división. ¿Qué tenemos en tercera, Woody? Hey, wake up. Aquí bueno, en tercera ha habido... contento, imagino. Pues sí, la verdad es que bastante. LOL. Bueno, un troll me dice que Natusito va a la selección cubana. Hey, wake up. Ahí lo dejo. P4 me comenta, no merezco ir. Bueno, de porteros, estás tú. De porteros estoy yo. Y bueno, aquí ha habido bastante lío porque Lonfire ha denunciado ir todo el equipo. Han denunciado. Y eso, simplemente, no sé por qué, si nos pueden explicar aquí. De esta copa, bueno, del All-Star, perdón. Ha sido la sorpresa. Hey, wake up. Roach me comenta que no vaya yo al All-Star con el temparado que me hice, me parece tremebundo. Hey, wake up. On Fire bueno, comenta, finalmente, sí vamos todos, comenta On Fire, no sé si será verdad. Sigamos todos. No creo. Y bueno, yo lo que más dicho voy a decir, de defensa estoy yo con 12 puntos y Injusticia. Y luego Reaper creo de suplente. De defensas está Darky. Ah no, Reaper no, lo siento. Rayback. Está. No. Está señor, creo. En defensa. Sí, de suplente. Ah, vale.
Y de defensa, Zaibar ya no está. Está Dark y Reaper. Hey, wake up. Y de suplente tenemos... Injusticia. Espera, antes de todo, Injusticia me dice: yo acabo de renunciar a ir al All-Star, no estoy preparado, dice. Cuidado que hay muchos trolls por aquí. Sí, sí, hay muchos. Y bueno, ahí lo dejamos, no sabemos. Aquí veo uno de Crystal Palace poniéndose nombre de Injusticia, así que no me creo, me creo cero. Y como medios... Sí. Bueno, como medios tenemos a Juanfran y a Demoniete. Sí. Y como suplente, creo que está Dume, ¿puede ser? Sí, creo que sí, creo que sí. Sí, sí. Porque el momento Dume no había entrado, pero por lo visto había muchas bajas, y al final sí. Sí, bueno, también lo hará bien Dume, tenemos, un jugador. Jir Novata con 5... No, tenemos a Saphir primero y... Sí, pero los votos que habían en medios era esto: Novata con 5, Libertado 2, Mudito 1, Lady Manca 1, la Magia 2. ¿Y como delanteros? Como delanteros tenemos a Saphir con 8 votos. Hey, wake up. A Mandril creo que va su suplente. Y como segundo delantero... Sí. Tenemos... Ah, no, a Mandril de segundo. Y como suplente tenemos a Mata, creo. Sí, eso se decía. Sí, a Mata. Sí, porque tenemos a Taide 3, Mata 4, Gardi 3, FHN 2, Zeus 1, Natius 1. Y nos dicen por aquí que Mandril renuncia a la de estar. Hey, ese creo que ya no es troll, porque está aquí conectado. Mata también me dice, no, yo también renuncio. No sé si será troll. Como ya digo, hay mucho troll suelto. Es un poco lamentable a veces esto de los trolls, pero bueno. Y bueno, vamos a comentar los partidos. ¿Quién se enfrenta a quién? La verdad, el primer partido es primera división contra tercera. Bastante desigualado con el nivel que hay. No digo que tercera sea mala, pero primera le lleva una ventaja. La verdad es que sí, han hecho un poco ahí... Bueno, yo creo que tendrían que haber hecho un primera contra segunda, lo más normal, y hacerlo así, pero bueno. Nunca se sabe si tercera puede dar la sorpresa aquí. Sí, bueno, yo que soy jugador, intentaremos jugar ahí... dándole la cara. Sí. Y bueno, a todos mis compañeros quiero dar ánimos que podemos, claro. Mucha suerte para esos jugadores de tercera, segunda y primera. Más que nada esto es para, bueno, para ver el nivel, ¿no? Como se decía, el nivel de entre primera, tercera, y ver si están mejores los de tercera que primera. Bueno, yo creo también que es por... Como es la semana de los fichajes de invierno, es para dar ahí... Y también para que aprendan la gente. Esto da muy buena experiencia, jugar con los mejores de primera, contra los mejores de segunda. Sí. Los de tercera. Yo creo que lo mejor ha sido esto de la Copa de Comunidades. Creo que ha venido muy bien. Tanto jugadores de primera como de segunda y tercera, porque piensa que se juntan tres divisiones de varios jugadores, ¿no? Y eso hace que haya un beneficio de... O sea, jugadores de tercera pueden subir más nivel de juego y bueno, los de primera empiezan empiezan a enseñar a esos jugadores de tercera que van convocados, ¿sí? O segunda. Bueno, y tenemos aquí un partido más igualado, por lo que vemos un segunda división contra tercera división. Sí. Y bueno, es un partido que desde tercera ya pueden aspirar a un poco más. Yo creo. Yo esperemos que veamos un buen partido, ¿no? Contra esos, seguro que veremos. Y a ver qué sorpresa nos prepara tercera. A ver si hay una sorpresa o no.
Y el tercer partido, el último, primera contra segunda. Y yo veo ahí un partidazo, la verdad. Sí, va a ser un bonito partido. Como último partido lo han hecho bastante bonito, la verdad. Y a ver cómo sale. Bueno, y aquí dice que en caso de empate, en caso de empate de alguna división, se contará los goles, el mayor número de goles y los resultados a penaltis. Bueno, en general todo. Y quien tenga mayor número de goles y menos marcado y menos... Bueno, que menos le marque, pues ganará esta copa, bueno, esta de esta. También, por último, así por destacar, el tema de la academia, que han habido muchos jugadores que se están dando de alta, bueno, que se están quieren subir a lo que es para jugar a primera, segunda y tercera. Muchos jugadores han apuntado esta última semana, por lo que he visto, y durante este tiempo, claro, veremos a ver qué jugadores entrarán, qué jugadores no entrarán. Sobre todo habrá que tener mucho ojo con el tema de Zeus y Mito, por si intentan sí, meterse, tener, ¿no? Porque, una de las suyas. Claro, habrá que tener mucho ojo. Que no, bueno, ya sabemos que ya tenemos un fake de Zeus. Hey, wake up. Ya estaba baneado antes y se la han colado otra vez. Y espero que esto no pase otra vez, la verdad. Esperemos que no. Y bueno, tenemos aquí... estoy mirando básicamente la academia. Sí. A ver si hay nuevas o nuevas promesas para esta temporada. Hay bastantes promesas. Metallica ha sido la promesa ayer, que ha entrado nuevo. Y veremos a dónde acaba. Bueno, y Nacho, creo. Nacho ya lleva bastante tiempo. También Nacho es... jugador prometedor, creo que acabará en Cristal. Sí. A ver, veremos. Hey, wake up. Y bueno, aquí tenemos y a también el filosofante Josico, que lleva mucho tiempo ya. Yo creo que ya el chaval lleva 2 semanas por lo menos en academia y a ver dónde, si ya le dan, hey, el título. Wake up. ¿No? Bueno, tenemos aquí dos, que uno es el filosofante. Y bueno, los que queréis fichar, yo les pido que miren ahí el resultado de los partidos. Y Justi 95. Hey, wake up. Y a ver si se adaptan pronto estos dos y que tengan suerte. Que tengan mucha suerte todas esas promesas. Todos los box que me han llegado ahora, porque en breves, en 5 minutos ya acabamos el programa, acabaremos el programa finalizando y mañana abriremos otro con el tema del resumen este que hemos dicho, los goles y el resumen del posible macro entre, bueno, posible no, es que si hubo macro del equipo de Ferrari. Que no se lo tomen mal el equipo de Ferrari, simplemente es para que vea toda la gente lo que había pasado, por si no se habían enterado. Tenemos los posts que me llegan. Tigre me dice, hay nueva promesa, Josico. Aspa me dice, Metallica, creo que va al Legionarios. Elder me dice, tenemos varios fichajes para el Crystal, hey, que piensa que Crystal ha bajado muchos jugadores. Hey, wake up. León me dice, Josico es canterano del On Fire. Zeus dice, hasta los huevos que me acusen de macro, si soy mejor no es culpa mía. Hey, wake up. Otro troll. Josio me dice, dais el Andalucía, no sabemos si vamos a dar Andalucía, porque claro, con el tema de Jano Televisión y todo, a ver si nos permiten desde aquí, la administración, poder retransmitir al menos un partido de semifinal. Esperemos que sí. Si no, dentro de poco nos veremos, Woody. Mito me comenta, yo no uso macro, tengo los dedos muy gordos, le doy a todas las teclas juntas. Socio me comenta, Jano no lo da, eso ya veremos. Estos son los últimos box que me han llegado y bueno, Woody, ha sido un placer, te
tenerte por aquí. Vamos a cerrar hoy el programa nada, rápidamente, porque a las 7:30 tenemos un par, bueno, esperemos retransmitir. Posible partido, lo dejemos ahí. Posible partido y veremos. A lo mejor lo retransmitimos nosotros, así que vamos a cerrar el programa ahora mismo. Hey, wake up. Y vamos. Lady Manca, que lleva toda la tarde ahí comentándome. Yo quiero agradecer las fantas de Sivan. Y yo me cago en tu madre, Lady, también. Bueno, que dejamos aquí el programa. Espero que os lo hayáis pasado muy bien. Hemos comentado todos. Sivan, yo también me cago en tu madre. Y con esto cerramos el programa, señores. Que paséis un buen domingo. Y nada, Woody. Gracias. Pues nada, ahí nos vemos en el partido, si lo damos. Un saludo a todos. Hasta pronto. Sound muted.